Con este kit que nos estaba ofreciendo la casa Renfe, podemos encerar desde un encerado monolítico a un encerado estético pero simple, con una dentina y un incisal, ¿sí? O un encerado completo donde podemos colocar no solo dentina y incisal, sino pequeñas características de color. Sin olvidar, ¿no?, que si trabajamos con una cera monolítica y hacemos un encerado monolítico como puede ser este, siempre tenderemos a macromodelar, ¿no?, porque la percepción del color no será la percepción de una dentina y un incisal. En cambio, cuando trabajamos con diferentes colores, cuando generamos pequeñas áreas de color y trabajamos con una dentina y un incisal, veremos que nuestras morfologías son mucho más reales.